Muy buenos días. Doy la más cordial bienvenida a esta reunión virtual de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Bienvenida, diputada Verónica Luna, diputado Raúl Márquez Albo, diputado J. Guadalupe Vera Hernández, diputado José Huerta Aboites y al diputado José Luis Vázquez Cordero. Asimismo, damos la bienvenida como invitada a la diputada Vanessa Ileana Ramírez López. Asimismo, agradezco la presencia de los diversos medios de comunicación que dan cobertura a esta reunión. Y pues bueno, para comenzar, se pide al secretario pasar lista de asistencia y consignar la hora de inicio de esta reunión a distancia. Mucho gusto, presidenta. Pase lista de esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Huerta Aboites, José. José Huerta, presente. Luna Prado, Verónica. Verónica Luna, presente. Morales Reséndez, Reina Guadalupe. Reina Morales, presente. Vázquez Cordero, José Luis. José Luis Vázquez, presente. Vera Hernández, J. Guadalupe. Guadalupe Vera, presente. Y su servidor, Raúl Humberto Márquez Albo, presente. Habemos 7 diputadas y diputados presentes. Hay quórum y son las 11:08 de la mañana, presidenta. Muchas gracias, secretario. En este momento le solicito dar lectura a la orden del día. Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de fecha 5 de mayo de 2021. Punto número 1, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto 2, lectura y en su caso aprobación de la minuta número 70 levantada con motivo de la reunión celebrada el día 28 de abril del año en curso. Punto 3, radicación de la iniciativa por la que se reforma el artículo 24, se adiciona el artículo 24 bis, fracciones 1, 2, 3 y 4, y se deroga la fracción 6 del artículo 23 de la Ley de Declaración Especial de Ausencia para el Estado de Guanajuato, y se adiciona la fracción 6 al artículo 47 y la fracción tercera al artículo 108 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, formulada por el diputado Juan Elías Chávez de la representación parlamentaria del Partido Nueva Alianza y en su caso aprobación del proyecto de metodología de análisis y estudio. Punto 4, discusión y en su caso aprobación del proyecto dictamen de la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referida a la porción normativa del nombre del Estado de Michoacán de Ocampo que remitió la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Punto 5, y en su caso aprobación del proyecto dictamen de minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de partida secreta que remitió la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Punto 6, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referida a la porción normativa del nombre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que remitió la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Punto 7, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la minuta proyecto de decreto de la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 23 bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad privada que remitió la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y punto 8, asuntos generales. El orden del día está a consideración de las diputadas y los diputados. Si desean hacer uso de la palabra, sírvanse de indicarlo. Bien, no habiendo intervenciones, se pide a la Secretaría pregunte a las y los integrantes de esta comisión si se aprueba el orden del día. Se pregunta a las diputadas y diputados integrantes de esta comisión si se aprueba el orden del día, como fue leída. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Queda aprobada por unanimidad, presidente. Muchas gracias. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se propone la dispensa de lectura de la minuta número 70, levantada con motivo de la reunión celebrada el día 28 de abril de este año en curso, en virtud de que nos fue remitida previamente. Por lo tanto, solicito a la Secretaría someta a votación dicha propuesta.
Pregunta si se aprueba la minuta número 70, si están por la... Primero es la dispensa, ¿verdad? Perdón, ya me andaba adelante. No se preocupe. Pregunta si se aprueba la dispensa de lectura de la minuta referida por la presidencia. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Queda aprobada la dispensa por unanimidad. Bien, ahora someto a consideración de esta comisión el contenido de la minuta que nos ocupa. Si desean hacer uso de la palabra, indíquenlo a esta presidencia. Bien, no habiendo intervenciones, se pide a la secretaría pregunte a las los integrantes de esta comisión si se aprueba la minuta número 70. Pregunta si es de aprobarse el contenido de la minuta número 70. Si están por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Queda aprobada la minuta número 70. Muchas gracias. A continuación, se tiene por radicada la iniciativa por la que se reforma el artículo 24. Se adiciona el artículo 24 bis, fracciones primera, segunda, tercera y cuarta. Y se deroga la fracción sexta del artículo 23 de la Ley de Declaración Especial de Ausencia para el Estado de Guanajuato. Y se adiciona la fracción sexta al artículo 47 y la fracción tercera al artículo 108 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipios, formulada por el diputado Juan Elías Chávez de la representación parlamentaria del partido Nueva Alianza. En consecuencia, pongo a su consideración un proyecto de metodología de análisis y estudio de la misma iniciativa, misma que fue circulado con anticipación a ustedes mediante vía electrónica. Si alguien tuviese algún comentario respecto del mismo, les pido que lo manifiesten levantando su mano. Al no existir participaciones, le pido al secretario recabe la votación con respecto al proyecto de metodología que he puesto a su consideración. Pregunta si es de aprobarse la propuesta de metodología que la presidencia nos propone. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Queda aprobada la metodología por unanimidad. Aprobada la metodología, instruyo a la Secretaría Técnica que lleve a cabo de manera puntual las acciones enlistadas en la misma. Para desahogar los siguientes puntos del orden del día y en razón de que contamos con los proyectos de dictamen circulados a través de la Secretaría Técnica a nuestros correos electrónicos, propongo la dispensa de lectura de las consideraciones y acuerdos respectivos. Si tuviesen algún comentario con respecto a mi propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano. ¿No bien? ¿Ingeniero? ¿Inge, tiene algún comentario? No. Ah, perfecto. Entonces, no habiendo intervenciones, se pide a la secretaría pregunte a las y los integrantes de esta comisión si se aprueba la dispensa de lectura de los cuatro proyectos de dictamen a los que hice referencia. Pregunta si es de aprobarse la propuesta de dispensa de lectura en los términos manifestados por la presidenta. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. Queda aprobada la dispensa de lectura por unanimidad. Gracias. En consecuencia, se somete a discusión el proyecto de dictamen en sentido positivo de la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referida a la porción normativa del nombre del Estado de Michoacán de Ocampo que remitió la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Si alguna diputada o algún diputado desea hacer uso de la palabra en pro o en contra, sírvase manifestarlo indicando el sentido de su participación. En virtud de que no se han registrado participaciones, pido a la Secretaría pregunte a las y los integrantes de esta comisión si se aprueba el proyecto de dictamen que esta presidencia pone a su consideración. Se pregunta si se aprueba el proyecto de dictamen que se nos pone a consideración. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Queda aprobado por unanimidad.
Perdón, no vi el voto de la diputada Luna. Berito. Sí, perdón. Sí, por unanimidad, presidente. Muchas gracias. Acto seguido, someto a discusión el proyecto de dictamen en sentido positivo de la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de partida secreta, que remitió la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Si alguna diputada o algún diputado desea hacer uso de la palabra en pro o en contra, sírvase manifestarlo indicando el sentido de su participación. En virtud de que no se han registrado participaciones, pido a la Secretaría pregunte a las y los integrantes de la Comisión si se aprueba el proyecto de dictamen que esta presidencia pone a su consideración. Se pregunta si es de aprobarse el proyecto de dictamen que se nos pone a consideración. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. Queda aprobado por unanimidad, presidenta. Enseguida, se somete a discusión el proyecto de dictamen en sentido positivo de la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referida a la porción normativa del nombre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que remitió la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Si alguna diputada o algún diputado desea hacer uso de la palabra en pro o en contra, sírvase manifestarlo indicando el sentido de su participación. En virtud de que no se han registrado participaciones, pido a la Secretaría pregunte a las y los integrantes de esta comisión si se aprueba el proyecto de dictamen que esta presidencia pone a su consideración. Pregunta si es de aprobarse el proyecto de dictamen puesto a nuestra consideración. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Queda aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Ahora bien, se somete a discusión el proyecto de dictamen en sentido negativo de la minuta de proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 23ª bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad privada, que remitió la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Si alguna diputada o algún diputado desea hacer uso de la palabra en pro o en contra, sírvase manifestarlo indicando el sentido de su participación. En virtud de que no se han registrado participaciones, pido a la Secretaría pregunte a las y los integrantes de esta comisión si se aprueba el proyecto de dictamen que esta presidencia propone a su consideración. Pregunta si es de aprobarse el proyecto de dictamen que se pone a consideración. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Sí, por la negativa. 5 votos a favor y 1 en contra. Gracias, Anita. Gracias, secretario. Aprobados los dictámenes, instruyo su remisión a la presidencia de la mesa directiva a efecto de que sean agendados en la sesión ordinaria del día 6 de mayo, previamente suscritos a través de la firma electrónica, sin perjuicio de que en su oportunidad se puedan suscribir mediante firma autógrafa de las y los integrantes de esta comisión. Por ello, propongo solicitar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política se dispense el término previsto en el artículo 173 de nuestra ley orgánica para la distribución de los dictámenes a las diputadas y los diputados integrantes de esta legislatura, para que los dictámenes aprobados correspondientes a las 4 minutas con proyecto de decreto que remitió el Senado se puedan discutir en la sesión ordinaria, que tendrá verificativo el día de mañana, 6 de mayo. Por lo tanto, solicito a la Secretaría someta a votación dicha propuesta. Pregunta si se aprueba la propuesta de la presidencia a efecto de solicitar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política se dispense el término previsto en el artículo 173 de nuestra ley orgánica para la circulación de los dictámenes aprobados el día de hoy. Si están por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano.
Diputada Luna. Queda aprobada la dispensa por unanimidad. Bien, en consecuencia instruyo la remisión de los dictámenes y ponerlos a disposición de la presidencia de la mesa directiva y de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para la dispensa de las 48 horas de circulación de los mismos y que así puedan ser enlistados en el orden del día de la sesión ordinaria del día de mañana. Finalmente, procede a abordar el punto relativo a asuntos generales. Si existe algún diputado o diputada que desee inscribirse, le solicito sirva a manifestarlo. Presidenta, le informo que se han agotado los puntos listados en la orden del día. Muchas gracias, secretario. Pues bien, se levanta esta reunión a distancia, siendo las 11 horas con 22 minutos, y se le citará para la siguiente por conducto de la Secretaría Técnica de esta comisión. Muchísimas gracias a todos y que pasen un bonito día.